Espera, espera un momento, que me despierte. ¿Ha sido adrede? Tú no mires atrás. Hey, ya está hecha la intervención. ¿Te ha enviado mamá? V, espero que hayas asimilado bien el trabajo de Farida. Es hora de interceptar y suplantar a los Netrunners. Hay un ligero contratiempo. No tenemos acceso al sistema de Caron Exotics. Nos habrán descubierto. ¿Qué? ¿En serio? ¿Los hemos perdido? No del todo. Conocemos su última posición en el Distrito Cero. Venían hacia aquí. Busca un punto elevado cerca de la entrada a Dogtown. Debes captar el rastro mientras van al punto de reunión. Necesitaré tu confirmación visual. Escanea los vehículos cercanos. Alguno será el de ellos. No veo a los objetivos. Veo un convoy con los matones de Hansen. Aunque dudo que los runners lleven escolta. Seguiré vigilando. Pinta de ser refuerzos para el estadio. Despejado por ahora. Rastro de su buga. Un corte se la ha pegado y ha provocado un atasco. El coche es poca cosa. Muy normalito. Seguro que no son ellos. A seguir buscando. Un par de moteros. No creo que cambiaran dos ruedas por cuatro en el último momento. Nah, no es su estilo. A por el siguiente. Ahí están. No hay duda. Los dos runners van dentro. ¿Tenemos la señal? La tenemos. Ya no se nos escapan. Buen trabajo. Aún queda para la reunión con Hansen. Pararán en algún sitio para echar el rato. Vale, han aparcado. Y han salido del coche.
Ahora se dirigen a un club. V, es tu momento para entrar en el coche. Ahora. ¿Estás en posición? Ya estoy. Joder, vaya buga. Venga, que te descentras. De momento todo sobre ruedas. Tengo las cámaras del coche. Vale, última comprobación. Asegúrate de que esté todo listo. Ya debería estar. Dame un sec. ¿Por qué? ¿Qué haces? Calibrar el hielo. Está implementado de una forma bastante chapucera. Vale, pero no te arriesgues tontamente. Y... listo. Nada mal. Pues... a esperar. Los VIP están de vuelta y a punto de entrar. Vale, céntrate. Kurt Hansen, ¿tú l'as vu? Il était grave en train de me reluquer au saphir. Que ce soit cette putain de gueule de bois. Ça tourne partout, dans tous les sens. T'en penses quoi? De Hansen, je veux dire. Bien, Ove, toma el control. Espera, voy a poner la oreja. Podría ser interesante. Oh, il a foutu le feu au cul de tout le monde quand il a abattu cet avion. Le risque est élevé, oui. Mais ce travail paie bien. On fait notre part, ensuite on disparaît. Oh, putain de gueule de bois de sa mère. Il a fallu que tu fasses ça aujourd'hui. Je t'avais dit de pas ouvrir cette dernière bouteille. Ove, me refibes? Tranqui, espera. T'en penses quoi? De Hansen, je veux dire. Je l'ai vu parler au chef de la police et lui donner une petite tape sur la joue comme un chiot. L'autre n'a pas bronché. Il ne m'en fallait pas plus pour cerner le personnage. C'est un enfoiré coriace, et un homme dur. Il survivra à tout ce qu'il lui balance. Ouais, dur. Juste comme je les aime. S'ils ont l'endurance qui va avec. Estás quedando sin tiempo. Que ya voy. Ah, au fait, le mort Slider. Est-ce que tu as appris quelque chose sur lui? Il avait volé tout le monde autour de lui. Son propre gang, Hansen, et quelques pauvres types aussi. Et ça lui avait rapporté un petit paquet. Je t'enverrai un fichier tout à l'heure, hein. Je le garde sur ma mémoire secondaire.
T'auras qu'à faire une recherche avec le terme « aveugle et mort ». Oh putain, t'es tellement créative. Bah allez, Corbiel, de l'côté. La voiture, quelqu'un, on n'a plus le contrôle. Henrik, sonne l'alarme. On a besoin d'aide. Je vais localiser le facteur. Ok, une seconde. C'est fait. Oh putain, allez! Oh, j'essaye de reprendre le contrôle. Se están defendiendo, y no lo hacen mal. ¿Quieres que te rompa la pinche cara? ¡J'arrive pas à le couper! ¡Os los habéis ventilado! ¿Qué creías que iba a pasar? ¿Que íbamos a amordazarlos y a esperar a que se escapasen? ¿De verdad? Esto no es un juego, V. Es muy sencillo. Ellos son nosotros. Elegí nosotros. Es una puta partida de espías. Y ellos no estaban ni jugando. Eran inocentes. No describiría así a dos delincuentes profesionales. Esos inocentes, como los llamas, no habrían dudado en robarte lo que tienes. O en meterte una bala en la cabeza. Tenemos disfraces nuevos listos, pero aún tenemos que quitarles los códigos de acceso. Debe detenerlos, Horror. Alex, ¿sabías esto? ¿Que el plan era ejecutarlos? Claro que sí. Es de manual. No es mi primera misión, V. Esto es el pan de cada día. Ah, esto no me gusta nada. ¿Ahora vas a decirme que nunca le has quitado nada a un cadáver? Listo, códigos transferidos. Hansen no espera a nadie. Yo conduzco.
Venga, Uwe, el patrón de conducta. Probando, probando. Joder, mi voz. Hostia puta. ¿Cómo? ¿Soy yo? La leche. ¿Cómo mola, eh? Pruébalo. Venga, preséntate. Ah. Hará algo más que cambiar la cara y la voz. Seguramente cambia la composición biológica. Y por eso afecta el comportamiento. No somos más que química en el cerebro. Así es. Produce un cóctel hormonal nuevo. De acuerdo. A ver, Emric Cassel. ¿Eso es todo? Así soy yo. Bueno, ha sonado como él, al menos. Al principio te puede parecer raro de cojones, pero te acostumbras. Venga, en cuanto espabiles, nos vamos. Onsen nos espera. Alex, acabo de caer. Esta es nuestra última op juntos. No me he olvidado del trato. Myers lo ha aprobado. Misión diplomática sin fecha límite. Considéralo una jubilación anticipada. Gracias, Reed. Reed, ¿estás nervioso? Un poco, sí. ¿Pero? Me veo el perro. Es más bien que he echado de menos hacer esto. ¿Lista, Aurore? Joder, ya te digo. La tech se te acopla de puta madre. Ha sonado igualito que él. Vale. Vamos al tema. Al estadio. Nos vemos allí. Vamos a repasar el plan antes de llegar. No lo olvides, ahora te llamas Emric Cassel. Te voy a contar el secreto para imitar a alguien a la perfección. Pregúntate estas tres cosas. ¿A qué le tiene miedo? ¿Qué quiere? ¿Cuál es su secreto más oscuro? ¿Lo tienes? No respondas. Simplemente tenlo en cuenta y sé él. A ver, Emric, ¿qué piensas de Onsen? Es un subproducto, un efecto secundario, una máquina de guerra forjada en mil batallas. Oh, sacre bleu, menudo filósofo. Pero tal vez lo más importante es que las personas como Anse no amasan millones por ser fáciles de descifrar. Es un hombre con muchas capas. No, eso ha estado muy bien. Hemos llegado. La guarida del lobo. En posición, listo para la siguiente fase. Hablamos luego. ¡Qué carro tan chido! De alquiler, macho. Podrías tenerlo una semana si quieres probarlo. ¿Pedirías un sirloin cinte para darle nomás una lamida? Chum, yo no hago probaditas. Detened el vehículo y preparaos para la inspección. Todo en orden. ¡Adelante! ¿Te has enterado ya? ¿Quién
eran unos euromierders a ver a Kurt. Shh, calla, Jum, que ya están aquí. Euromierders en el buen sentido. Vamos, aparca. Antes de entrar, recuerda, él quiere algo de nosotros, no al revés. Hemos venido a venderle los códigos de acceso del servidor central de Sinosure. Cíñete a los hechos, sabes quién eres y quién no eres. Onsen nos espera. Atenta a todo, Horror. Usa el ingenio. Porque tenemos que ver al coronel Hansen ahora mismo. Un momento. Bien, ya estáis aquí. No nos habían presentado. Soy Murphy. Así que, este es el mágico estadio. El mismo. Antes era un monumento de EBM y Petrochem al deporte sangriento. Hoy es un centro de comercio. Esto es típico americano. ¿Ya ha llegado el coronel? Sí. Os está esperando. Fantástico. Por aquí. Murphy, me resultas familiar. Sí, yo creo que te conozco. Estoy seguro de que no. Mais oui, te gusta visitar los burdeles de París, ¿n'est-ce pas? ¿Qué? Te estoy tomando el pelo, Murphy. Es un placer. Ya está, hemos llegado. Os van a estar vigilando todo el rato. A Kurt le han soplado que la FIA planea hacer algo hoy. ¿En serio? La situación está controlada. Ha ordenado cachear a todo el mundo, sin excepción. Nuestra gente ocupa todo el estadio. Y hay apoyo de vigilancia con los escaneos de los drones. Vais a tener que dejar las armas aquí. Ahora tenemos que escanear vuestras identidades. Por muy bien que nos llevemos todos, al final, aquí nos tomamos en serio los negocios, como comprenderéis. Este es el corazón de nuestro pequeño imperio. Dime, ¿a qué os dedicáis aquí exactamente? Al comercio de armas, sobre todo. Para iniciar guerras, acabarlas, planear un golpe de estado. Aquí no hacemos preguntas. ¿Lo sacáis todo de Night City? No todo. Tenemos influencia por todo el mundo. Japón, Australia, los Balcanes, Lagos, donde sea. Estoy en posición. Preparo la ruta de evacuación. Tomaos vuestro tiempo. Necesitaré 10 minutos más, mínimo. No queda mucho. No he podido empezar antes por temor a que me descubrieran. Este de aquí es el nuevo. Emerick, no pretendo ser plasta, pero no te salgas del personaje. Apoyo de IA mejorado. Suerte. Blindaje reactivo. Sigamos adelante. La guerra del futuro.
Y también lo tenemos en rojo manzana. Mi hermano no es muy hablador. Ya lo veo, ya. A veces hasta a mí me da repelús. A ti no, ¿verdad? Hey, acabo de conocerlo. Vaya, vaya. Qué diplomático. Un placer veros a los dos. Somber desactivará el dispositivo en un momento. Mientras, ¿podemos hablar? Su hombre habló de problemas, de que los nuevos Estados Unidos tenían interés en esta reunión. Hombre, tanto como problemas. Mucha gente quiere meter las narices en mis asuntos. Yo lo sé, y por ello soy cuidadoso. Yo en su lugar diría exactamente lo mismo. ¿Crees que miento? Es algo irrelevante. El valor de mi palabra, mi honor, ¿te resultan irrelevantes? Usted es un criminal, como nosotros. Y estos son negocios, no una cena con los abuelos. ¡Qué bien nos vamos a llevar! Cambiando de tema, ¿habéis disfrutado vuestra estancia en el Black Sapphire? Me dicen los míos que el bote era de los gordos. Espero que hayáis salido más ricos y contentos. Empezamos perdiendo, pero al final salimos ganando. Y entonces apareció el descerebrado ese, que lo perdió todo. Me acuerdo de él. Se lo tenía merecido. El Black Sapphire es mi tesoro. He trabajado mucho para convertirlo en el destino de la realeza de Night City. ¿Por qué eligió quedarse en Night City? Usted no es de aquí. Vaya, parece que no soy el único que ha hecho los deberes. Es una buena pregunta. Me la he formulado muchas veces. Es un símbolo al que le tengo apego. Al igual que la bandera de los nuevos Estados Unidos, representa otro gran fracaso. ¿El suyo? No, es ideológico. Oye, hace tiempo que no veníais a Night City, ¿no? Por lo menos desde lo de Sinosur. Es cierto, pero casi volamos aquí no hace mucho. Emmerich tenía otros negocios en Night City. Mi hermano está obsesionado con los coches. Los colecciona. Yo le digo que peca demasiado de resabido. Interesante. ¿Y qué extraña joyita os habría llevado a cruzar el charco? No sé si conocerá a Grayson. Quería venderme un Porsche clásico que antaño perteneció a un rockero famoso del país. Todo el mundo conoce a Grayson. ¿Y al rockero? Sí, algo oí hablar de esa transacción. Pues no se cerró. Grayson es imbécil. Se retiró en el último momento. Tengo vodka. Por favor, servíos. Seguro que vosotros no anteponéis el placer a los negocios, pero insisto, un brindis simbólico. Ni yo lo habría dicho mejor. Hagámoslo simbólico. No es muy típico de aquí, pero es una costumbre que mis amigos de Siberia me inculcaron.
Sus viejos amigos de los nuevos Estados Unidos se la tienen jurada, ¿no? Los federales siguen rondándote. Es complicado. Cuando no quieren pringarse las manos con algo, me hacen una transferencia y me ocupo yo. Esa misma noche, los veré condenar mi atentado terrorista en los holodiarios. Sí, siguen rondándome. Aunque ellos lo llaman darme instrucciones. Y eso no cambiará ni en esta administración ni en la siguiente. Por cierto, casi se me olvida. ¿Recuerdos de mis amigos de la Santé? ¿Los del bloque C? Creo que sus amigos me confunden con otra. ¿Estás segura? Pasaste 2 años en aquella prisión con un nombre falso. Así es. En el ala VIP. Pero las cucarachas del bloque C no saben a quién meten ahí. Mis disculpas entonces. Habrá sido un error. Coronel, ¿me deja ver su cuchillo? Por favor. Es un cuchillo de caza tradicional yakuto. Yo pasé un tiempo en las Filipinas. Desde entonces sé apreciar una buena hoja. Fascinante. Una pieza única. Por cierto, Emerick, he estado investigando, porque soy así de diligente, y me han contado que trabajaste para Petrochem hace 3 años. Las corporaciones rara vez dejan marchar a alguien de tu calibre. ¿Cómo lograste rescindir el contrato? Coronel, por muy surrealista que parezca, no lo recuerdo. Almaceno mis recuerdos en bancos de datos externos. Y los de aquella época los robaron. Perdone, me gustaría darle una respuesta, pero no la tengo. Descuida, no pasa nada. Ah, Somi. Podemos empezar. El servidor está listo. Pero acordamos que solo uno de vosotros nos daba los códigos. El otro se queda conmigo. Oh, pues yo me pido quedarme. A trabajar, se ha dicho. Sígueme. Lo dicho, el pago llegará hoy a vuestra cuenta. Dinero y promesas cumplidas. 2 de las 3 cosas que más me gustan. ¿Cuál es la tercera? Oh, no. Aún es pronto, Kurt. Estoy segura de que mi hermano querrá ir a comprar coches. Entonces, lo celebraremos como Dios manda. ¿Descorchamos una botella? Puede ser. He ejecutado algunos diagnósticos mientras esperabas. El servidor está preparado y enlazado a nuestros sistemas. Listo para empezar. ¿Sabes qué ha montado este lab para este momento tan especial? Decenas de millones de EDIs solo para vuestra visita. Así es, Carl. Tengo un plan para cuando aseguremos la matriz neuronal. Hackearé la red local, anularé sus sistemas de defensa y volveré al estadio hostil. Nos escabulliremos en el tumulto. Pero... ¿cuántos morirán? Apártate, por favor. Estás bloqueando el... Es para que podamos sobrevivir. He logrado simular el entorno nativo del servidor. El búnker. Estará listo enseguida para los códigos de acceso. Escucha, Uber. Esto se va a liar en 2 minutos. Cuando Hansen la parte, nos largamos. Bloquearé el acceso a esta sala. Alex y Reed evacuarán con menos riesgo por la ruta. Aquí está. En toda su gloria. No te preocupes por nosotros. He visto los planos del estadio y sé por dónde escapar. Bien. ¿Empezamos? Ya no hay vuelta atrás. No, pero estamos juntos en esto.
Estoy listo. Conectado. ¿Calidad de la conexión? Una milésima del decimal. Tendrá que valer. Pues, allá vamos. Activando el servidor. Hansen sospecha algo, pero aún no ha caído en la cuenta. Pronto no importará. Lo veo. Está reaccionando. Atención, casi listo para la interacción. V, de verdad. Gracias. Gracias por estar aquí. Solo un poco más. Vale, te toca. Listo para los códigos de acceso. Relájate, Sobi. Ya falta poco. A por todas. La matriz neuronal. Kurt, tenemos un problema. No, puedo encargarme de él. ¿De verdad pensabas que funcionaría? Sobi, no. ¿Sabes dónde te metes? Oh, lo sé muy bien, V. Hago lo necesario para sobrevivir. ¿Cómo? ¿Qué? Funciona, V. El rompehielos se abre paso. ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? Es para salvar a Sobi. El muro negro devora tu mente. No. No has entendido nada. ¡Sois todos unos demás! ¿Qué coño está pasando? ¿Has matado a Alex? No, V. Ha sido tú. Su muerte. Todo. Es culpa tuya. Su puta madre. Es como si hubiera caído por el hueco del ascensor. Pues, da gracias. A mí es como si me hubieran hecho añicos y en el mismo instante me volvieran a ensamblar. Así es normal que se te pide. Como a ella, vamos. ¡Mi cabeza! ¡Pedid refuerzos al Sapphire! V, háblame. ¡Venga a abrirla de Sobi. Una puta vez! Se resistió. Cruzó el muro negro. ¿Pero qué coño? ¿Cómo? Perdió el control. ¡No hay tiempo! ¡Alex vamos, ha muerto! ¡Vamos! Alex. Tienes que irte, no tienes tiempo. Distancia.
¿Dónde se metió el cabrón? Vaya forma de morir. ¡Tenemos un tocapelotas, gente! Thank you.
¡Mierda!
Sumi, ¿qué has hecho? Tienes que moverte, rápido. Joder. Las personas no son peones para mí. Pagarás por lo que hiciste. Solo quedamos nosotros. Quiero es verte muerto. No esperarás que me entregues más. Thank you.
nosotros! El perro alfa de Dogtown. Los cojones. Gracias, V. Esa va por Alex. Ascensor a tu derecha, lo tienes al lado.
prisa, V. El ambiente se caldea. ¡Sube! ¡Joder! ¡Muérete ya! ¿Qué hostias esperas? ¡Písale! ¡Vámonos! ¡Agárrate! Está bien, está bien. Dame el informe. Alex ha muerto y Songbird ha volado. Por dentro quizás siga siendo ella o una especie de IA rabiosa. ¡Joder! El rompehielos, mierda. Casi la caza. Casi. Estábamos conectados cuando ocurrió. Yo también lo sentí. Estaba al borde de la locura. La prioridad es encontrarla. Oh, ¿pero dónde? ¿Dónde? Podría estar en cualquier sitio. A ver qué se cuenta la poli. Si han avistado a Somi, lo sabrán. Un objetivo Omega. Repito, objetivo de clase Omega. Maxtac va de camino. Mira, a todas las unidades, Maxtac ha llegado. Alto el fuego, repito, alto el fuego. Todo el mundo hace una excepción con Maxtac si tienen ciberpsicópatas en la puerta de su casa. Están buscando a Somi. Sigámoslos. ¿A Maxtac? ¿Quieres enfrentarte a ellos? No, pero hay que averiguar qué está pasando. Objetivo de clase Omega, repito, objetivo de clase Omega suelto. Maxtac en camino. Es ella. Perdió totalmente el control. Maxtac en posición. Centraos en el objetivo. Bien. No disparéis. El objetivo se comporta de forma extraña. Se ha desplomado. Parece estar inconsciente. Objetivo asegurado. Solo queda una cosa por hacer. Señora presidenta, tengo noticias. Cuéntame. Estamos impedidos, al menos por ahora. La policía ha arrestado a Songbird. Pues yo no tengo influencia en el ayuntamiento. Es tu problema, Harry. Entendido. La llevaré a Langley. Y recuerda, la quiero viva. ¿Langley? El plan era hacerle unas preguntas. Ayudarla a volver sí, a casa. Bueno, será complicado hablar con ella tal y como está. ¿No prestabas atención? No hay una segunda opción. Debe estar bajo custodia federal. Aún pueden ayudarla. Y a ti también. ¿Y qué hacemos ahora? Ponernos las pilas. Tenemos que hacer llamadas, los dos, por Olo. Al primero que se nos ocurra. Hay que encontrar un Netrunner de confianza, capaz de entrar en los sistemas del NCPD. Estás de suerte. La red es mi especialidad. Tu enorme experiencia en combate será un gran activo. Necesitamos a un runner puro con todo su tinglado para asaltar fortalezas de datos y demás. Reed, la recuperaremos. Lo sé.
qué debo el placer? ¿Llamas para contarme cotilleos de la ciudad? Ojalá. Es algo urgente, me vendría bien tu ayuda. ¿Tienes unos pinchos encriptados que tengo que hackearte? Pásate y lo apañamos. Va a ser más complicado que eso. Uf, menuda novedad. Necesito un hackeo tocho a Maxtag. Oye, V, aunque pudiera, con Maxtag habría repercusiones, Zoom. Para mí y para toda la familia. Pondría su seguridad en riesgo. Si no hubiera sido por el Psycho Escuadrón, que se llama así por algo, pero esto... Una cagada, y me rastrearían hasta los Aldecaldo como un rayo. Y los rayos son peligrosos. No he llegado a oír un no. No, V. Lo siento. El riesgo es demasiado alto. Vale, lo entiendo. Aún así, gracias. Seguiré buscando. Espera, V. Voy a enviarte algo en caso de que te encuentres con Max Tag en... Bueno, el mundo real. Eres una santa, Carol. Toda ayuda es bienvenida. Tú solo ten cuidado, V. ¿Me oyes? ¿Qué tal todo, V? Oye, Nix, tengo un curro con tu nombre escrito, si te hace. Pues puede que quiera participar. ¿Qué se cuece? La movida es de alto riesgo. No sé si estás acostumbrado a jugártela tanto. Te responderé de esta manera. ¿Rogue pasaría de un viaje así? La verdad, no tengo ni idea. Sea lo que sea, no pinta bien, pero... Joder, V, me muero por saberlo. Necesito que entres en la fortaleza de datos de Maxtag y saques todo lo que haya sobre el convoy que va de Night City a los padres. ¿Acceder a Maxtag? Es buena esa... Espera, ¿va en serio? Joder, V. ¿Eso es un no? Verás, Maxtag tiene dos IA autónomas reencriptando sus puertos de acceso cada 2 segundos. Colarme por una puerta trasera sin que me detecten, vale, pan comido. Pero escabullirme sin dejar ningún rastro... ¿Entonces no te apuntas? Venga, V. No finjas que has olvidado que te debo una. Me apunto. Guay, Nix. Haz lo que mejor se te da. Y gracias. Dámelas cuando tengas los datos y si no me han frito el cerebro o voy de camino a los padres. Debería llevarme unas 4 o 5 horas. Nos vemos dentro de 6 en el Arasaka Memorial. ¿Te parece? Perfecto. Hasta luego.
Deja de ser tan cagón, joder, Muammar. Está controlado. Tú, V, no vayas a joderla en los muelles. Está rudo. ¿Recuerdas a Daniels? Se supone que te ayudaría con el encargo. ¿De qué iba eso? Uno de sus hombres se salió. Después de semanas de preparativos, creo que es un problema que podría chingarnos el plan. Daniels no está de acuerdo. Da igual. ¿Entonces te acuerdas de él? Sí. El madero que se llevó un buga de tu desguace. Mi garage. Pero sí, es él. Bueno, escucha. Vas a ir al centro corporativo, los muelles de Arasaka. Vas a robar un camión lleno de equipo médico. Tus refuerzos serán Daniels y sus cuates del NCPD. Estarán de incógnito, vestidos como trabajadores. Ya estuvo. Daniels estará en contacto. Joder, ¿qué fue de su majestad? Como siga así, el pobre hombre hasta acaba cortándose el pelo. Mangar un camión de los muelles de Arasaka tiene miga. ¿Algún consejo? Será mejor ir de noche. Habrá menos seguridad. Daniels te dará más info. Guay, ¿eso es todo? Si lo logramos, los niños de Santo Domingo no tendrán que pasar lo mismo que yo. Bueno, necesito un cigarro. ¡Órale, dame un poco de espacio! Vale. ¿Dónde he oído esto antes? Siempre dicen que quieren espacio, pero lo que en realidad quieren oír es... Muammar, ¿va todo bien? ¿También tengo que ser un puto gurú de la empatía? El Chum se muere de ganas de hablar del tema, pero no puede decirlo. ¿La poli de Night City y yo mangando propiedad cuerpo juntos? ¿Te fías de ellos? Ah, es solo una pequeña chamba para Daniels y sus cuates polis. ¿Que si confío en él? ¡Carajo, crecimos juntos! ¡Aquí, en Santo Domingo! ¿Sabes qué nos asustaba más cuando éramos niños? Tener monstruos bajo la cama no sería. Por desgracia, no. El mayor temor era un vaso de agua. Verás, a veces los filtros se chingaban. Cualquier sorbo podía ser el último. Me refiero a cáncer, artritis, niños con articulaciones de setentones. Todo estaba en un vaso de agua. En estas casas, todos los putos días durante años. Mierda. Eso es cosa de Saka, seguro. Las fábricas de Arasaka han estado vertiendo veneno en las aguas freáticas desde el 2061. Por mucho tiempo no supimos el mal que estaban haciendo. Lo sabía, joder. Joder, ¿tan grave fue? ¿Fue? Todavía es. Aquí todos han perdido a alguien. Los niños luchan contra alguna enfermedad o trastorno. Creo que ni Daniels ni yo llegaremos a la tercera edad. Así que ese material médico es para ayudar a los enfermos, ¿no? Debería aliviar un poco su sufrimiento, sí. Lo más importante es que sabrán que alguien se preocupa. Quizás sientan algo además de miedo, para variar. Es robar para un bien mayor. El sistema está jodido, V. De todos modos, ve, y no nos decepciones. No lo haré.
Has encontrado el puerto. Genial. Muy bien, Merck. ¿Recuerdas qué viene ahora? Vale, ¿a quiénes has traído de equipo? Claro, te lo cuento, te pillan y nos delatas a todos, ¿no? No es de tu puta incumbencia y punto. Oye, entiendo que estés nervioso, pero necesito que seas profesional. Deja de buscar motivos para discutir. Y tú déjate de psicología barata y escúchame. Cuidado con los de seguridad. Busca el Behemoth con el logo de Arasaka. Tienes visual. Espero que te apañes bien. Cuando estés al volante, bloquearemos sus comunicaciones.
Te dará tiempo a huir antes de que lleguen los refuerzos. Recuerda, el material es lo primero. No lo jodas. No hagas gilipolleces. Usa la puta cabeza. En marcha. Estaré a la escucha. ¿Esperas una invitación? ¡Busca el puto camión!
cojones. ¡Sal con las manos en alto! Tengo el camión. Bien, cojonudo. Ahora conduce. ¡Ríndete inmediatamente! ¡Tengo cosas mejores que hacer! ¡Sal! Ya estoy harta. Hay actividad sospechosa. ¿Pero qué cojones? ¿Estás viendo? ¡Drones, sube! ¡Puedo verte! ¿Qué pasa con Daniels? Solo conduce. Sal de ahí rápido, es todo lo que importa. Thank you.
Llegaste. Bien, creo. Llegó Mickey. Revisa el equipo y deshazte del camión. Simón. Daniels actuaba como si le importara un carajo vivir o morir. Aquí en Santo Domingo todos perdimos algo por culpa de Arasaka. Pero Daniels se llevó la peor parte. Eso lo afectó. ¿Qué hay de Daniels? ¿Sabes algo? Daniels está muerto. Oye, lo siento, pero el curro era proteger el material. Y eso hiciste. Daniels habría hecho lo mismo. Gracias a ti, vamos a ayudar a un chingo de chums. Creo que mereces algo. El carro es todo tuyo. Y allá tienes espumosos. Estaba pensado para un final más feliz, ¿me entiendes? De todos modos, gracias, Uwe, por todo. Gracias, capitán. Cuídate. ¿Tienes algo? Thank you.